Gas Mike. Muy buenas a todos chicos, soy Johnston Gamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Grand Theft Auto 4. En este video vamos a estar continuando con la misión número 22 de este Let's Play. Y bueno, antes que nada, una vez más me he olvidado de poner la saturación de los colores. Bien, así se ve mucho más bonito. Bien, en este video vamos a estar continuando con la siguiente misión número 22. Y antes que nada, tengo que decirles algo. Hace unos días en mi cuenta de Steam, un usuario me ha preguntado cómo hago para jugar Grand Theft Auto 4 guardando las partidas sin tener que estar utilizando Windows Live. Esa porquería Windows Live, que no te dejaba guardar las partidas. Yo tengo un video tutorial en mi canal en el cual enseño cómo quitar esa porquería con unos archivos DLL. Y bueno, ya de ahí pueden jugar el juego completo. Para más información les dejo el tutorial al final de este video. Bien, sin más, empezamos con la siguiente misión número 22 del juego, la cual es la siguiente para Brucey. Y estamos en otro departamento ahora, no en el mismo departamento o garaje en el cual estuvimos en la misión anterior. Bien, comenzamos con la misión número 22. Easy Ace, KMB. There's someone here to see you. I'm working out! 36. Hey, Brucey. Nico! One second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man. Women. Yeah. 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 Wah! Yeah. Man, I'm ready for you, Nicky. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah. Wah! 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 Whoa! Are you all right? You seem a little tense. Yeah. Sorry. I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Nah, I'm shitting, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye. Bien, una vez más tenemos que ir hasta donde vivía Lily Rivas, el sujeto al cual hemos matado en el video anterior. En el cual ahora, en esta misión, tenemos que robar el auto, si no me equivoco, de este sujeto, el cual ya está muerto, por si acaso. Bien. Bien, empezamos. Vamos a utilizar nuestro coche, cual hemos conseguido en la calle. Y bueno, vamos a ir rápidamente al siguiente objetivo en el radar. Bien. Algo que me encanta de este juego es el radar, en el cual nos está mostrando todo el camino hasta nuestro objetivo en el juego. Esto me encanta de verdad, es algo muy innovador el cual han hecho para este juego y el año en el que ha salido, que fue el 2008, ya hace 10 años. Y bueno, de verdad a mí me encanta, es una innovación muy buena. Dicho sea de paso, ya hace 10 años y han sacado ya el aniversario para este juego, el cual ha sido
una mejora de gráficos para este juego, yo lo cual no lo puedo utilizar porque mi computadora es de bajo medios recursos, es una cagada y no puedo jugarlo en gráficas altas a este juego, pero le puedo poner un poco de saturación de los colores y se ve más bonito. Bien, ok, ya estamos llegando, no exactamente hasta donde vivía Lily arriba, sino un lugar en el cual es como un callejón y tenemos que agarrar un auto y de ahí, bueno, robarlo y hacer una cosa, escapar con el auto, ¿no? Ve por el coche. Bien, vamos a dejar esto acá y acá vamos a tener unos enemigos, así que yo voy a sacar, a ver, ¿qué puedo sacar? Vamos a sacar la metralleta, la Tech 9. Y vamos a ver qué acontece. El auto está solo. Se ve muy fácil, ¿no? Muy fácil se lo ve. Pero las apariencias engañan, chicos. Sí. Así es. No risks, Percy. Maybe this juicing is fucking with your head. Obvio que va a haber riesgos. Obvio. El coche de Lily Rivas. Y ahora nos van a estar persiguiendo estos sujetos. Sí, ya me lo voy a llevar. Adiós, cojudos. Muy bien. Vamos a salir por acá rápidamente y vamos a, bueno, escapar, ¿no? Obviamente. Esto va a ser igual que como vamos a, que como hacemos con los policías. Vamos a alejarnos y los pendejos se van a perder en el camino. Eso creo, ¿no? Bueno, yo me concentro porque esta parte está bien clara. Creo que me los voy a tener que sacar encima. Pero no me gusta estar conduciendo y tener que mirar atrás. No me gusta eso. Me saqué encima uno. Y ahí está el otro. Carajo, había uno más. Bueno, me habían señalado por acá que vaya, así que... Uy, me están sacando mucha vida. La mierda, me voy por acá. Al menos me he sacado a dos pendejos de encima. Y los policías me van a seguir jodiendo. ¿Qué pasa si me quedo acá? Ya está. He perdido a la policía y también... No, no los he perdido. Ya, si no se mueren con eso, de verdad están bien cagados. Otra vez a perder a la policía. Creo que eran tres los pendejos los cuales nos seguían. Y ya hemos sacado a todos. Eso creo. Bien, nos vamos a meter en este callejón para así perder a los policías. Bien, listo. Rápidamente. Ok, bueno, acá voy a tener que salir. Marcha atrás. Y vamos a ir hasta el garaje de Bruce. ¿Cuál es este? Bien. Perfecto. Y así hemos concluido con esta misión. Here's the car for Brucey. I hope you were expecting a fixer upper. The only thing you expect when you're working for Brucey is a whole lot of bullshit. Thanks. Bien. Así de esta manera hemos culminado con la misión número 22. Y la primera misión en la cual ya no nos han enseñado absolutamente nada. Esta es la primera misión en la cual no nos han enseñado nada, de verdad. Había una llamada de Brucey. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone and get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool, though. You made it, man. You got the mad red army driving skills.
skills. I'll sort you out with some big rims, spinning ones, crazy original styles, you know? We'll cruise, we'll hang, alright? Thanks, homie, thanks. Bien, y así de esta manera hemos culminado con las primeras dos misiones de Brucey, en la cual de momento ya no nos va a estar necesitando más. Y ahora vamos a tener que hacer las misiones de Dimitri para continuar con el modo historia de Grand Theft Auto 4. Y así de este modo hemos ya pasado una gran cantidad de misiones, concha tu madre. Hemos pasado ya una gran cantidad de misiones y esta fue la primera en la cual ya no nos han enseñado absolutamente nada y teníamos que, bueno, hacer las misiones por nuestro mismo modo y poder pasarla de nuestra propia manera sin tener que estar utilizando textos los cuales nos estén enseñando para pasar la misión. Bien, esto de verdad fue... Para hacer la primera misión de enseñanza, un poco complicada si es tu primera vez, porque no sabes a dónde hay que ir y te van a estar jodiendo tres autos, los cuales vienen con seis sujetos armados y es bien cagado. Pero bueno, ya hemos pasado la primera misión en la cual no nos han enseñado nada. Bien, yo me voy despidiendo, me voy a quedar acá en mi departamento y nos estaremos viendo en la siguiente misión de Grand Theft Auto 4. Ya para continuar en el próximo video con la siguiente misión número 23 de este juego. Bien, un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las nuevas notificaciones de cada nuevo video que suba. Y nos estaremos viendo de ahí en el siguiente video de Grand Theft Auto 4 y demás Let's Plays, los cuales estoy haciendo actualmente en este momento. Bien, espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao, gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao.